Ok. Entonces, arrancamos con nuestra clase. Y la idea sería que nosotros podamos llegar a resolver la estructura en pantalla, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que sería un pórtico, en este caso, longitudinal nada más. Y ya ver cómo funcionan, cómo trabajar no solamente con una incógnita cinemática de giro, sino que también de desplazamiento, si es que lo hay, ¿verdad? Algo que no logramos terminar o hacer en la clase anterior fue obtener el diagrama de momento, o diagrama de momentos flectores, ¿okay? De la barra que habíamos analizado. Llegamos a calcular hasta el giro, pero era una única incógnita cinemática, perdón, y era bastante simple. Ahora, como que la dificultad aumentamos, ¿verdad? Vamos incluyendo más cuestiones. Si recuerdan la última estructura con la que habíamos trabajado, básicamente era todos apoyos de primero o segundo género. ¿Ok? Ahora, por cuestiones de trabajar con otras variaciones, vamos a decir, incluimos empotramientos, ¿sí? Incluimos apoyo de primer género y aquí incluimos una rótula. Entonces, como vamos a tener distintas consideraciones a lo largo del análisis de las distintas barras. Fíjense, en general lo primero que podemos hacer, evidentemente al armar la estructura o la barra o el pórtico, identificar todas las cargas, identificar todas las longitudes, y ver si se tratan de los mismos materiales las barras, en este caso sí, si tienen una sección rectangular, qué tipo de sección, la inercia, etc. En general, nos vamos a encontrar con datos como esto, ¿verdad? E por I. El resultado de E por I ya me da de dato. En general se mantiene constante. ¿Por qué? Porque lo más general sería utilizar un solo material y las barras de secciones iguales. Salvo que ya sea un pórtico convencional en forma de arco, en donde, qué sé yo, los pilares tengan otra sección, la viga superior tenga otra sección, etc. De lo contrario, en general, E por I es constante. En este caso, vamos a tomar estos valores. De vuelta a la carga distribuida, lo aplicamos a lo largo de todo como para identificar el efecto que pudiera generar sobre cada tramo. Supongamos un valor de 40 kN por metro, las longitudes L1, L2, L3 serían 6, 4 y 6 metros. No hace falta que estas longitudes sean iguales, ¿verdad? La idea es que sean números con los que podamos trabajar y lo que hagamos literalmente, en algún momento, plasmarlo en números. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por más que nosotros lo hagamos todo literal, mantengamos, no sé, 3EI sobre L cuadrado y todas las rigideces de forma literal, al final de cuentas, en el fondo, todos queremos calcular el numerito, ¿verdad? Y de hecho, el numerito es el que nos va a servir para corroborar si estamos haciendo bien. ¿Okay? Entonces, una vez identificado todo eso, vamos a lo siguiente. Por una cuestión de orden lo podemos hacer, enumerar los nudos y enumerar las barras. Yo les había dicho también, en general los nudos enumeramos nada más y lo encierro en círculo, ¿no? Como que un nudo, un circulito. Y las barras, como en general, son elementos rectangulares, entonces, en un cuadradito. Pero esto es para identificar las distintas suposiciones o hipótesis que vamos a hacer nada más. Que sea mucho más fácil referirme a el análisis de la incógnita cinemática 1 en el nudo 2. Entonces, es mucho más fácil identificar cuando está bien, bien resaltado. Veamos aquí.
Entonces, la estructura se trata en el nudo 1, un empotramiento, nudo 2, primer género, nudo 3, una rótula, nudo 4, un empotramiento. Supongamos que hay esta carga Q40 y todas estas medidas. Existe la posibilidad de que yo sepa cómo podría ser la deformada de esta estructura. Esquemáticamente, no hace falta con números, no hace falta que sea exacto, sino que existe la posibilidad de que yo sepa lo que pueda ocurrir aquí. Digo, alguna posibilidad de elástica o de deformada, porque eventualmente acá puede generarse una panza así, o la panza se puede generar al revés, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad de que yo al menos algún garabato o algún trazado de una de las posibles elásticas pueda hacerlo, o no, o creen que no podemos hacerlo. Sí, se puede, profe. ¿Cómo es que se puede? Miro, hay una carga distribuida. Yo básicamente sé cómo puede afectar. Luego, me tengo que fijar en los nodos, ¿verdad? Cada uno de los nodos o me va a restringir o me va a permitir alguna cuestión. El primer nudo o el primer nodo es un punto, digamos, de interés en mi elástica o es un punto que yo podría considerar como un dato en mi elástica. ¿Les ayuda en esto, verdad? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente al ser empotrado, el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal, el desplazamiento rotacional están restringidos. Entonces, si yo quisiese hacer la elástica acá, necesariamente, bueno, necesariamente, no sé por qué hace esto. Necesariamente la elástica sale tangente o paralelo al eje longitudinal. Es decir, aquí la elástica no tiene ningún giro. Luego, ¿qué ocurre? Me voy al nudo 2. En el nudo 2, ¿qué yo sé? Una cosa, vamos a suponer todavía, más adelante sí lo vamos a considerar, pero vamos a suponer todavía que vamos a despreciar las deformaciones axiales. Vamos a despreciar la deformación axial. ¿Qué pasaría en el nudo 1? Perdón, en el nudo 2. Aquí. Al ser un vínculo de primero o segundo género, ignorando ya el desplazamiento axial, evidentemente lo único que puede permitir es un giro. ¿Ok? Ahí es donde yo tendría esta posibilidad, es decir, aquí se produce un pequeño giro o esta posibilidad. Aquí se produce el pequeño giro. Y hay dos alternativas. ¿De qué dependería eso? Dependería de las rigideces que puedan aportar las barras laterales. Dependería, por ejemplo, de esta longitud 6. Si esta longitud es muy grande, evidentemente la pancita aquí quedaría para abajo y este quedaría como la primera forma que vimos. Entonces, dependería de muchas cosas. Es por eso que les dije al menos una de las posibilidades. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que queda de esta forma. Entonces aquí se produce un giro. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el nudo 3, en la rótula? ¿Qué pasa con la rótula? El empotramiento totalmente restringido. Entonces, necesariamente la elástica sale horizontal. Nudo primero, segundo género, permite el giro.
En este caso ignoramos la deformación axial. Entonces, tan solo un giro, pero es un giro absoluto. ¿Qué pasa con el nudo en 3? ¿Qué pasa con la rótula? Va a tener un desplazamiento y también va a tener un giro relativo. Excelente. El nudo en 3 eventualmente o podría terminar aquí, exagerando totalmente, o podría terminar aquí. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Ojo, deformación axial estamos despreciando. Implica que podría tener un desplazamiento o vertical para arriba o un desplazamiento vertical para abajo. Y la compañera dijo algo, ¿verdad? La compañera dijo un giro relativo. Y esa es la diferencia, evidentemente, con lo que sería un apoyo de primero o segundo género, en donde el giro que se tiene es el absoluto. ¿Por qué un giro relativo? Porque eventualmente, qué sé yo, esta barra vendría aquí y esta otra barra tendría así. El giro que yo voy a obtener sería aquí, o esto. Entonces son dos giros que son diferentes. Son diferentes porque yo debería poder calcular el giro de esta barra, el giro de esta barra, y ahí calcular un giro relativo. Entonces se obtiene un giro relativo no absoluto como en este, y además ese giro relativo eventualmente va a estar ligado a un valor de esta deflexión vertical o desplazamiento vertical. Entonces lo que yo voy a tener que considerar en este tipo de situaciones cuando tenga una rótula es que es el desplazamiento mi incógnita cinemática. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de incógnita cinemática. Incógnitas cinemáticas hace referencia a las incógnitas de los desplazamientos, ¿verdad? De los movimientos de la estructura o del pórtico. Vamos a considerar el desplazamiento vertical para la rótula. No así el giro relativo, porque incluir eso como una incógnita, lo que sería o lo que haría sería dificultarnos el desarrollo del ejercicio, y al final y al cabo nos vamos a dar cuenta que termina siendo lo mismo que haberlo considerado tan solo el desplazamiento. ¿Por qué? Porque por compatibilidad de formaciones uno está dependiente del otro. Entonces ya con una rótula directamente el desplazamiento, salvo que indique un desplazamiento horizontal, ahí sí tendríamos que incluirlo. Entonces, eventualmente el nudo 3 o podría desplazarse para arriba y o desplazarse para abajo. Y por último, entonces tendríamos el nudo 4 que de vuelta la elástica debería ser tangente o horizontal, justamente por el empotramiento. Entonces, siguiendo esa lógica, esto podría tener una forma así. Perdón, esto está muy... Podría tener una forma parecida a esta. Aquí le pifié un poquito, pero es por el pulso nada más. Entonces, ¿por qué se pide esto? ¿Por qué les digo? Porque es muy importante que nosotros, por más que sepamos calcular todo, podamos ver cómo es el movimiento o cómo sería la deformada o cómo serían los distintos desplazamientos que se pueden dar en la estructura. Porque de acuerdo a eso, es que yo voy a poder plantear el ejercicio o voy a poder entenderlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí. Aquí tenemos lo siguiente. Vamos a tener en el nudo 2 lo que sería un giro. Y en el nudo 3 lo que sería
un desplazamiento. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros en esta estructura dos incógnitas cinemáticas. Aquí lo que hay que entender es que la estructura es hiperestática. Dejo acá a ustedes que vean qué grado de hiperestaticidad es. Pero no significa que el hecho de tener dos incógnitas cinemáticas sean exactamente dos grados de hiperestaticidad. No necesariamente. Podemos tratar de correlacionarlos, pero no necesariamente son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué logramos con este análisis aquí? Darnos cuenta de cuáles serían las incógnitas con las que nosotros deberíamos trabajar. Recuerden, en la clase anterior tan solo habíamos analizado el giro, porque creo que era de dos tramos nada más nuestra estructura, o eventualmente tampoco había una rótula y había un apoyo de segundo género. Entonces, era fácil. Ahora no, tenemos ya una consideración distinta. Fíjense que esto es lo que nosotros analizamos ahora recién. Distintas posibilidades de elástica. Uno sería con el desplazamiento en el nudo 3 para arriba, de la rótula para arriba. Otra opción podría ser el desplazamiento de la rótula para abajo. ¿Y eso de qué dependería? Dependería de muchos factores, ¿verdad? De las cargas por tramos, de la longitud de los tramos, de las secciones, de las rigideces que pueden aportar una u otra barra. Entonces, a buenas a primeras, sin ningún cálculo, es un poquito difícil identificar cuál de estas dos sería. Pero, de cualquier forma, son las mismas situaciones. Hay un giro en el nudo 2, hay un desplazamiento en el nudo 3, que para nosotros debería ser... deberían ser, evidentemente, lo importante, ¿verdad? Fíjense que aquí está bastante explicado lo que nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? De las consideraciones en cada uno de los nudos. ¿Ok? Ok. De vuelta. Independientemente de las cargas, eso es genérico, ¿verdad? Podría haber una carga puntual, una carga distribuida, una carga triangular, etc. Pero esquemáticamente las elásticas no podrían ser diferentes o tan diferentes a estas de aquí. ¿Ok? Entonces, nos sirve para ubicar. Es aquí donde les dije. Aparece, entonces, un giro en el nudo 2 y aparece un desplazamiento en el nudo 3. Entonces, a partir de ahora, sería bueno que siempre sigamos un orden. ¿A qué me refiero con un orden? Bueno, si analizamos por barra, recomendaría que analicen barra 1, barra 2, barra 3, siempre en ese orden. O si quieren empezar por el fondo, 1, barra 3, barra 2, barra 1, etc. Y siempre también analicen de acuerdo a las incógnitas que van a tener. Es decir, si yo tengo giro y desplazamiento, entonces la idea sería que analice primero el efecto del giro en todas las barras o en todo el pórtico y luego el efecto del desplazamiento en todo el pórtico. ¿Ok? Como que sigamos una secuencia. Entonces, eventualmente nosotros trabajaríamos con esto. Un giro en 2, un desplazamiento en Y. Fíjense algo. Por más que yo no tenga idea de cómo sería la elástica, siempre vamos a suponer, siempre que trabajemos con un desplazamiento en Y, lo vamos a suponer para arriba, como la incógnita cinemática. ¿Ok? Eso es decir que el desplazamiento lo suponemos positivo, pero al resolver el ejercicio nos saldría con el resultado, con el signo que le correspondería. Entonces siempre lo vamos a hacer eso, por más que tenga esta situación. Al resolver, el delta I me va a salir en un caso positivo, en un caso negativo. Y ya está.
Lo mismo ocurre con el giro en Z. Por más que sean este caso 1 y este caso 3 sean distintos o signos opuestos, nosotros lo vamos a suponer entonces en sentido antihorario, es decir, positivo. ¿Ok? Eso es algo a tener en cuenta que en general pasa un poquito desapercibido, ¿verdad? Y hacemos nada más por costumbre. Que si en algún momento nos desconcentramos, entonces queremos cambiar el signo porque este va para abajo y ya. Chau. Por la forma en que nosotros armamos las matrices, armamos las ecuaciones, es que nosotros necesariamente tomamos esta convención. ¿Ok? De vuelta, lo que les había dicho, esas son nuestras incógnitas cinemáticas. Cinemática de vuelta viene del movimiento, entonces surge del desplazamiento o del reacomodo de la estructura en el movimiento para llegar al equilibrio. Entonces básicamente es esta la estructura a la que le vamos a analizar. ¿Ok? Recordemos algo. ¿Qué era que nosotros habíamos hecho al principio en el análisis del ejercicio anterior? Del ejercicio anterior. A ver un poco si tengo por aquí. ¿Qué habíamos hecho nosotros aquí? Nosotros en un momento, por más que esta era una barra continua, aquí había una rótula, lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a impedir o restringir todos los nudos, ¿ok? De forma a que ocurra algo así. Es decir, aquí el giro era permisible. Ahí había o ahí tenía mi incógnita cinemática. Entonces yo voy a restringir esa incógnita cinemática. Es decir, en vez que haya giro, yo voy a impedir. ¿Cómo? Transformo esto a una especie de empotramiento. Y ahí era fácil analizar barras por barras. Luego analizaba ese nudo y me daba cuenta que evidentemente no está en equilibrio. Y hay un momento que está desbalanceado que al final de cuentas se debe compatibilizar con el giro efectivo que hay en esta sección. Ok, la misma idea sería ahora entonces. También vamos a bloquear estos nudos de forma que me facilite a mí trabajar tramos por tramos con ya esquemas o tipologías conocidas y luego que la compatibilidad no, tampoco es difícil. Entonces es una herramienta muy buena. Yo les había dicho que iba a dejar a cargo de ustedes, ¿verdad? El grado de hiperestaticidad. No olvidé que lo coloqué aquí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? El grado de hiperestaticidad de las últimas tres, las incógnitas cinemáticas, o el grado de hipercinematicidad, por lo tanto, es 2. Quiere decir, no son el mismo valor. No necesariamente. Puede ser que coincidan, sí. Podría ser que pueden coincidir eventualmente. Pero de momento no son. Profe. Sí. ¿Por qué el giro en el punto 3 no se considera como una incógnita cinemática? Ok. Lo que ocurre en el nudo 3 es que uno... A ver cómo digo... Ok. Una cuestión es la siguiente. Cuando yo calculo un giro, por ejemplo, este giro Z, este giro Z es único en esa sección y es un giro total. Siempre que nosotros trabajemos con las incógnitas cinemáticas, nosotros vamos a calcular los desplazamientos totales. Nunca vamos a trabajar con desplazamientos relativos. Es decir, yo voy a poder calcular esto. ¿Por qué? Porque es lo que la estructura se tiene que desplazar en esa sección o tiene que rotar para llegar al equilibrio.
que es para equilibrar ese momento desbalanceado. ¿Qué vamos a encontrarlo? Sin embargo, lo que ocurre aquí, ¿ok? Voy a hacer algo así para que se note un poco la diferencia. Sin embargo, lo que ocurre aquí es que voy a tener un giro que va a ser de la barra 2 en el nudo 3 y voy a tener otro giro aquí, que es el de la barra 3 en el nudo 3. Entonces no va a ser como en este caso, que este giro de la barra 2 en el nudo 2 y el giro de la barra 1 en el nudo 2 son iguales. ¿Qué ocurre? Al ser iguales, en este caso, me facilita la compatibilidad. Al ser distintos, yo ya tendría que calcular un delta giro entre ellos y compatibilizar eso. Ese hecho es lo que nos puede llegar a dificultar el desarrollo del ejercicio. Y a la par, con agregarle esta compatibilidad a la elástica del tramo izquierdo y tramo derecho, es decir, a esto o a esto, yo ya puedo correlacionar las rigideces de las barras 2 y 3. Lo que no voy a calcular es el giro relativo. Yo no voy a tener idea de este valor numérico. Eso es lo que no voy a lograr conseguir con este método. Pero en vez de tener 4 incógnitas de hipercinematicidad o incógnitas cinemáticas, yo estoy trabajando con 2 y resuelvo el mismo ejercicio. ¿Ok? En este caso, estoy veniendo acá. Esto sería un giro relativo, pero podría ser 3. Y este sería otro giro relativo, que podría ser 4. Entonces, lo que logramos aquí es trabajar con 2 en vez de tener 4 incógnitas cinemáticas. Es básicamente la mitad del trabajo y llegamos al mismo resultado. Tan solo no se conoce ese desplazamiento relativo, pero es algo que se puede compatibilizar fácilmente con este desplazamiento. Entonces, no lo consideramos nada más porque esto es suficiente para lograr resolver ya la estructura y porque tampoco es estrictamente necesario conocer ese desplazamiento relativo si es que yo ya puedo igual establecer la elástica. Creo que más adelante vamos a trabajar con giros relativos o vamos a ver la forma de considerarlos en el cálculo y se van a dar cuenta que es un poco más, más tedioso, justamente porque se duplica el trabajo. Pero, buena pregunta. Entonces, nos quedamos con esta, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Aquí hacemos lo primero que les había dicho. Vamos a bloquear esas incógnitas cinemáticas. Lo bloquear es un término que realmente no es algo conceptual, sino que lo decimos así como para que nosotros nos podamos imaginar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y luego compatibilizar. ¿Ok? ¿Se acuerdan por qué hacíamos eso, verdad? Aquí ya dice, al bloquear, lo que logramos es trabajar las barras como si fueran tramos independientes. ¿Qué generamos con eso? Que cada tramo, y puede ser apoyado, 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 empotrado, 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 o empotrado, apoyado, son fáciles de calcular para nosotros, y tenemos una tabla que les voy a mostrar ahora enseguida. Entonces es fácil de desarrollar. Lo único que tenemos que hacer al final de eso es los momentos o los cortantes desbalanceados compatibilizar con una deformación. Y ahí es donde aparece.
ese momento desbalanceado o esa carga, perdón, esa cortante desbalanceada, debería ser igual a alguna deformación, que son nuestras incógnitas cinemáticas, por una rigidez. Y ahí es donde aparecen las rigideces que nosotros habíamos calculado para dos barras la vez pasada. Entonces todo está relacionado. Esa es la idea. Entonces, al bloquear, entre comillas, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener aquí ya no una especie de vinculación de primer género, sino que también quiero impedir el giro porque aquí yo tenía... A ver... Aquí yo tenía el giro Z. Entonces, al impedir ese giro, necesariamente esto quedaría trabajando como una especie de empotramiento. Sería una especie de empotramiento interno, algo un poquito raro, pero sería como un empotramiento. Para el caso 2, para el nudo 2, lo que yo, nudo 3, perdón, lo que yo haría es bloquear este desplazamiento. ¿Cómo bloqueo eso? Con una vinculación de primero o segundo género. Entonces sería como una especie de apoyo. Entonces básicamente yo tendría que trabajar aquí como una especie de empotramiento y aquí podría ser como una especie de apoyo de primer género. ¿Ok? Y de ahí sale este análisis. Que para la barra 1 lo considero empotrado, empotrado. Sería empotrado aquí y empotrado a este nudo bloqueado. Para la barra 2 sería entonces empotrado apoyado porque va de este nudo que estaba bloqueado al giro hasta este nudo que yo bloqueé el desplazamiento. Y el último sería lo que queda, ¿no? Apoyado, empotrado. De vuelta apoyado. Y aquí empotrado porque era el nudo empotrado de por sí. Ok, ven cómo bloqueamos estos desplazamientos. Decimos, bueno, esos giros serían restringidos o esos desplazamientos serían restringidos. Ahí lo siguiente a analizar entonces es tramo por tramo. ¿Verdad? Fíjense lo siguiente. Aquí ya les puse el valor de cada uno de a ver cómo les puedo decir de cada los valores de los momentos y las reacciones de cada uno de los tramos 40, ¿verdad? ¿Cómo es que yo obtuve estos valores? Fíjense que nosotros vamos a tener varias tablas. Esto también les voy a pasar después. Por ejemplo, esta de aquí. Creo que sí, sí se ve. Esta tabla me da los valores de los momentos o de las reacciones, eventualmente, de acuerdo a lo que yo quiera, de acuerdo al tipo de carga. Por ejemplo, en el caso de tener doble empotramiento, ¿sí? Caso de tener doble empotramiento. Si yo tengo una carga distribuida en un caso de doble empotramiento, voy a acercar un poquito más, entonces yo tendría las reacciones o los momentos en los empotramientos igual a PL cuadrado sobre 12. ¿Sí? Entonces vamos otra vez a nuestro ejercicio. Vamos aquí. Para el caso de la barra 1, opa. Para el caso de la barra 1, entonces. Si nosotros miramos esa tabla, decía que aquí sería Q L cuadrado sobre 12. ¿Verdad? Vamos a probar. La carga Q es 40, L es 6. Dividido 12, QL cuadrado sobre 12, y sale efectivamente el valor de 120. ¿Ok? Aquí da lo mismo, QL1 cuadrado sobre 12.
y también sale 120. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una barra empotrada y una carga distribuida? Yo sé que este descuelgue que hay aquí efectivamente va a ser QL cuadrado sobre 8. QL cuadrado sobre 8 sale 190. Entonces, no, perdón, 180. Entonces, todo lo que descuelga de esta línea sería el valor de 180. A ver, no veo. Ahí está. Sí, se ve entonces. Entonces, este valor es 180. Entonces, QL cuadrado sobre 8 menos QL cuadrado sobre 12 me daría este valor de 60 aquí. Entonces, se dan cuenta cómo es fácil trabajar de esta forma, porque ustedes van a tener tablas como estas a disposición. Entonces, básicamente se trataría de, uno, saber trabajar con este tipo de tablas, y dos, sería algo más tabulado. Tenemos esta otra tabla también, no sé con cuál le gustaría trabajar. Esta es la tabla que está en el libro de el profe Volta, en donde tenemos una barra empotrada de vuelta, una carga distribuida, y aquí tenemos los valores de los momentos M1 y M2 en función a las cargas, ¿verdad? La carga distribuida por L cuadrado sobre 2. Entonces, va a depender, a ver si tengo otra tabla. No, de momento son esas las que vamos a tener a disposición. Volviendo entonces aquí. ¿Se entendió cómo obtuvimos estos valores? Luego, las reacciones serían por ¿cómo se dice? Por equilibrio de la barra, ¿verdad? Este valor de cortante 120 sería Q por L sobre 2. 120, 120. Y nada, tenemos así entonces todas las reacciones y valores de los momentos en este nodo. Perdón, en esta barra. De la misma forma avanzamos y calculamos la siguiente. En este caso, por ejemplo, es empotrado, articulado. Vamos a ver si tenemos nuestra barra eso. Aquí hay uno. Empotrado, articulado. Solamente que está invertido, ¿verdad? El empotramiento está a la derecha, en nuestro cálculo está a la izquierda. ¿Ok? Pero me doy cuenta que el momento en ese empotramiento es QL cuadrado sobre 8 y las reacciones son ¿dónde están las reacciones? M1, aquí no está. Bueno, no aparecen las reacciones, pero las reacciones serían el hacer momento en alguno de los puntos. Que si en el empotramiento tenemos P por L cuadrado sobre 8, voy a tener el valor de la reacción y el valor del momento de la carga distribuida. Entonces, no, a la presentación lo que quería llevar. Aquí. Entonces, voy a tener QL cuadrado sobre 8. Sobre 8 creo que era. ¿Sí? Que es este 80. ¿Sí? Evidentemente termina siendo 0 aquí. Aquí el valor de 45 yo lo puedo terminar una vez que identifique la elástica, el valor de la cortante 0 y ahí sacar la posición. Como esto lo hice en en el F-Tool, nada más ya me indica la posición y el valor del punto máximo. En general, a nosotros nos interesarían conocer los extremos, porque nosotros lo que hacemos es la compatibilidad en los nudos.
Entonces, eventualmente no hace falta calcular si hacen manualmente este valor de 45. No hace falta. Sí hace falta tener todos estos picos aquí en los nudos. Entonces, si no calculo 45, no hay drama. Tampoco pasa nada. Lo que sé es que aquí es 80, porque es QL cuadrado sobre 8. Ahora, ¿cómo saco este valor de 60? Y bueno, lo puedo hacer momento aquí. Voy a tener el momento de la carga distribuida, que sería QL cuadrado sobre 2. ¿Ok? El valor de 80 menos esto. Más la reacción en, no sé, en B, vamos a decirle, que sería aquí, por L. Entonces, igual a cero. Y aquí, evidentemente, entonces, estaría calculando la reacción en B, ¿verdad? Vamos a probar un poco. 80 menos Q, L cuadrado sobre 2, dividido 4. Sí, sale 60. Es este valor. Y luego por sumatoria fuerza en I obtenemos la reacción en el otro lado. Otra forma es tener ya tabulado eso, porque fíjense que siempre van a ser esos mismos valores, valores literales. Esto sería, va a terminar siendo 3 medio. 3 medio y 5 medio, ¿verdad? De la carga. Entonces, es algo que es fácil de determinar. Y aquí da la misma situación, pero evidentemente está despejada la estructura. Este valor de 180, ¿de dónde sale? Sale de calcular QL3 al cuadrado sobre 8. Sería 40 por 6 al cubo sobre 8, sale el valor de 180. Este valor de 90 sale de hacer sumatoria de momentos. Es decir, reacción en A, vamos a llamarle a ese valor, por L, menos, perdón, menos QL cuadrado sobre 2, más el momento en el empotramiento, igual a 0. Y ahí sale el valor de RA. Entonces, RA básicamente sería QL sobre 2 menos QL sobre 8. Y de ahí sale el valor de 3 quintos de QL. ¿Verdad? 3 quintos, creo que era. Ah, no, 3 octavos, perdón. Ahí está. 3 octavos. Y aquí entonces sale 5 octavos. Entonces una forma fácil ya sería, a ver, aquí podemos hacer. Sería recordar lo siguiente. Que cuando tengo esta estructura, opa, esto salió muy finito, con una carga distribuida aquí, Q, aquí empotrado y articulado, entonces yo voy a tener el momento aquí, QL cuadrado sobre 8. La reacción aquí, voy a poner en azul la reacción. La reacción aquí me salió 3 octavos de QL y la reacción aquí entonces sería 5 octavos. ¿Ok?
Entonces ya es fácil. Nada más en nuestra tabla falta calcular esto, ¿verdad? Pero eso se hace con una sumatoria de momento y una sumatoria de fuerza en Y. Entonces fíjense que siempre que tenga una barra empotrada articulada con una cara extruida en ese tramo, yo ya sé los valores de las reacciones. Por eso es fácil, ¿verdad? Por eso es fácil lograr trabajar de esta forma. Volvamos al ejercicio, ¿verdad? Sin desviarnos tanto. Entonces entiende cómo obtengo esto. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero analizar lo que ocurre en el nudo 2, por ejemplo? Me voy al nudo 2 aquí. Voy a obtener este momento que quiero llevar ahí, ¿verdad? Voy a tener acá un momento de 120, por ejemplo. Y por el otro lado viene este de aquí, que es el 80. Un momento de 80. Evidentemente, ahí me doy cuenta que ese nudo no está en equilibrio. Lo mismo pasa con el desplazamiento, con la cortante, pero eso lo vamos a equilibrar luego. Nada más quiero dejar en claro que se dan cuenta que no está en equilibrio el nudo. Para que llegue a un equilibrio, entonces necesariamente este nudo se debe deformar. ¿Qué significa eso? Se debe permitirle poder tener una rotación. Ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos que calcular la rigidez de este nudo para tal efecto. ¿Ok? Porque así como funcionaba el resorte, ¿se acuerdan? Yo agarraba la rigidez, multiplicaba por la elongación o la deformación y obtenía la fuerza. Análogamente podemos decir que vamos a hacer algo similar, en donde voy a calcular la rigidez al nudo, o sea, del nudo, para ciertas deformaciones. Las deformaciones podrían ser giros, desplazamiento vertical, desplazamiento vertical, etcétera. Y ahí voy a necesitar calcular cuál es la acción o cuál es la fuerza que genera ese valor del delta o de deformación. Y esa fuerza es lo que yo quiero equilibrar. Es el momento desbalanceado, es la cortante desbalanceada. ¿Ok? Ese es el mecanismo. Siguiendo. Como aquí lo que me interesa conocer es el giro, entonces ahí me interesa conocer el momento. ¿Por qué? Porque el momento es el que genera giro. Aquí me interesa conocer el desplazamiento. Entonces calculo el cortante desbalanceado. Momento, me llamaron. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estos están fuertemente ligados con nuestras incógnitas. El momento genera el giro, el cortante genera el desplazamiento. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo primero, trabajar con todas las cargas, es decir, con las barras empotrada, empotrada, empotrada articular, articulada, empotrada, etcétera, etcétera. Calculamos las reacciones, los valores en cada uno de los nudos. Fíjense que en los nudos son los lugares donde importan. Estos valores aquí en general no los pediría, pero si lo pueden calcular es fácil. Si lo hacen a mano, lleva su tiempo. Ahora lo siguiente, lo que tendríamos que hacer es encontrar las rigideces de las barras según las tipologías. ¿Se acuerdan esto que vimos? ¿No está? Esto que hicimos aquí, el segundo paso. Entonces, encontrar las rigideces
que genera un giro o suponer un desplazamiento en una barra articulada empotrada, en una barra empotrada empotrada, en una barra, etcétera, etcétera. Eso es lo que deberíamos hacer a continuación. Vamos a ver si tengo la tabla a mano. No, no tengo a mano, pero les voy a pasar después. Entonces, es esto que está aquí. Fue básicamente la tarea de la vez pasada, ¿verdad? Creo que el empotrado nosotros hicimos. No, empotrado articulado creo que fue el que nosotros hicimos, y empotrado era la tarea. No, no, no recuerdo. Ah, no, esto de aquí eran las tareas. Pero se van a dar cuenta que siempre vamos a tratar de analizar lo que ocurre en un tramo. Empotrado-empotrado, o empotrado articulado, o articulado-empotrado. Son las únicas variaciones que hay. Y las suposiciones que le vamos a hacer, las más comunes, hasta considerar deformación axial, serían o un giro unitario o un desplazamiento unitario. Entonces, esto es algo que deben resolverlo una vez. Eso es lo que sería nuestra primera tarea, ¿verdad? Luego les voy a mostrar de vuelta. Una vez lo deben resolver y luego ya se acuerdan nada más para siempre. O sea, se acuerdan para siempre es un decir, ¿verdad? Pero ya es como si fuese que esté algo tabulado. Entonces ya es fácil de manejar. Vamos a suponer que tenemos esta tabla, porque la verdad es que no tengo a mano. Me gustaría avanzar un poquito con el ejercicio. ¿Qué ocurre? Recordemos nuestras incógnitas. Sería este. Un ratito, ¿sí? Disculpen, ¿verdad? Al final ya le iba a devolver la llamada, pero al final era muy poco lo que me querían decir. Ok, entonces, retomando. Tenemos entonces el giro en el nudo 2. Esto podría ser nuestra primera incógnita. Le podemos llamar giro Z o phi 1, ¿verdad? Para ordenarnos. Y el otro valor, o la otra incógnita, es esta de aquí. El delta I lo podemos también poner números, delta 2, ya que es la segunda incógnita. ¿Ok? Entonces, fíjense que si hacemos por un orden, es mucho más fácil identificar. Lo primero, lastimosamente aquí ya les puse todo de una sin ponerle en animación, ¿verdad? Iba a ser más entendible. Entonces, lo primero a analizar sería el giro. ¿Y qué es lo que yo tengo que entender? ¿O qué es lo que tengo que ver cómo, o en buscar dónde trabaja? Y yo voy a suponer ese giro, pero a la estructura que estaba bloqueada. ¿Se acuerdan de la estructura que estaba bloqueada? Nosotros dijimos que íbamos a estar trabajando con una estructura así, aquí con una especie de empotramiento y aquí con una especie de vinculación de primer género.
Entonces, lo que yo voy a hacer es suponer estas incógnitas en los distintos tramos, pero solamente en donde le afecte. Es decir, tengo que darle esa interpretación. El giro en Z está aplicado en el nudo 2. Eso implica que va a generar un efecto en la barra 1 y también en la barra 2. Mientras que en la barra 3, el efecto de este giro en Z ya no se va a sentir. De una forma más sencilla, hay que analizar el efecto de esos desplazamientos, que nosotros vamos a suponer unitarios de momento, en las barras contiguas. Es decir, aquí el phi Z, el giro en Z, en la barra 1 y 2. El desplazamiento en Y en las barras que están directamente en contacto, 2 y 3. Y así sucesivamente por la cantidad de incógnitas cinemáticas que tengamos. Cuando yo tengo una barra empotrada, qué lástima, será que no tengo acá la tabla a mano. Tengo la matriz armada, pero se les va a confundir un poquito. Entonces, cuando tengo una barra empotrada, y a esa barra le aplico un giro unitario en uno de esos extremos, fíjense que aquí lo que hice fue eso. Aplicar este giro Z unitario en este extremo, que le corresponde, ¿verdad? En el nudo 2. En el nudo 2. ¿Qué aparecerían? ¿O qué aparecían? Aparecían ciertos valores de reacciones. Entonces yo tengo que entender que... No. Cuando yo imponga este giro, aparecen las siguientes reacciones. En ese empotramiento, en donde yo pongo el giro, aparece una reacción de momento 4E sobre I. Siempre va a ser 4E sobre I cuando la barra sea empotrada. ¿Ok? Va a ser 4E sobre I. En el otro aparece la mitad más. ¿Ok? 2E sobre I, o sea, 2E por I sobre L, siempre sobre L. De ahí ya es cuestión de hacer el equilibrio, ¿verdad? Yo puedo hacer un momento de esta, de respecto a este punto, voy a tener 4EI más 2E por I, eso debería ser igual a la reacción por L. Entonces, ¿qué pasa? La reacción ya no es directamente sobre L nada más, sino que es sobre L al cuadrado. Y es la suma de esos dos. Entonces, siempre la reacción va a ser 6E por I sobre L al cuadrado. Y la reacción en el otro, evidentemente, sería igual, pero con dirección opuesta para equilibrarse. Ahora nos vamos a asumir que todos estos valores son los correctos. Justamente porque es nuestra primera tarea el hecho de determinar estos distintos coeficientes. Recuerden que a esto le llamamos coeficiente de rigidez. Que fueron estos valores que nosotros fuimos calculando. ¿Ok? Siguiendo. Ahora, lo que debería analizar es en la barra 2. En la barra 2 yo tengo un empotramiento y una articulación. Con este ya habíamos trabajado la vez anterior. Y sabíamos que si yo imponía o suponía un giro unitario en el empotramiento, la rigidez al giro en ese punto era 3EI sobre L. Ahí aparece este valor, 3EI sobre L.
aparece cuando yo supongo este giro. Luego, al hacer momento y equilibrar, me sale que esta reacción entonces es igual a ese momento dividido L, nada más. Entonces queda 3EI sobre L cuadrado. Y por suma de fuerza en I, esto queda igual, pero en dirección opuesta. ¿Ok? ¿Qué pasa con la tercera barra? Con la tercera barra, al inducir el giro en este nudo, ya no le afecta. Es decir, ya no le afecta directamente este giro a esa barra. Porque aquí, directamente, este giro se va, termina en esta vinculación, en esta reacción, y se va y termina aquí. Entonces, siempre analizamos solamente las barras contiguas. Lo siguiente, estos eran los valores de las tareas. Ustedes pueden determinarlo por método de resistencia de materiales, ese sí era un poco más difícil, o lo podían determinar por el método de estructuras 2, para calcular las reacciones que al final de cuentas son nuestro coeficiente de rigidez. Entonces, al aplicarle un desplazamiento vertical en una barra empotrada, articulada, siempre voy a tener estos mismos coeficientes. Siempre van a ser esos mismos coeficientes. Lo que va a cambiar va a ser la longitud. En vez de ser 4, va a ser 6, o 7, o 10. En vez del EPORI ser 32.000, va a ser 40.000, 37.238, etc. Tan solo los valores numéricos de EPORI y L serían los que cambiarían, pero los coeficientes de rigidez ya no. Esa es la ventaja de este método, que nosotros tenemos que básicamente saber las reacciones debido a las cargas, eso tenemos la tabla a mano, ya la que les mostré, y deberíamos también saber los coeficientes de rigideces para los distintos desplazamientos que van a ser o giro o un desplazamiento vertical. Voy a tratar de darles la tabla de los coeficientes de rigidez, ¿eh? O armarles yo una, ¿verdad? Les va a ser más fácil trabajar con eso. De momento, vamos a tener que asumir que esto es verdad. Entonces, tenemos el desplazamiento en I inducido. ¿Y ahí qué ocurre? Aparecen los siguientes valores. Aparece fíjense qué pasa ahora. En el empotramiento aparece una reacción de momento que es 3EI sobre L cuadrado. Esa es la principal diferencia ya. Cuando nuestro desplazamiento es un giro, o sea, cuando nuestra incógnita es un giro, el momento es algún valor de E por I sobre L. Y las reacciones verticales es algún valor de E por I sobre L cuadrado. Cuando la deformación es un desplazamiento vertical, por ejemplo, ahora todo cambia o el grado de la L aumenta 1. Es decir, los momentos son algún valor de E por I sobre L cuadrado y las reacciones algún valor de E por I, pero fíjense, sobre L al cubo. Esa es la principal diferencia, ¿verdad? Y tiene sentido lógico. El momento ya es una longitud por una distancia. Perdón, una carga por una distancia. Mientras que el desplazamiento se genera mediante una cortante que es solamente un valor o una fuerza. Por eso es que hay diferencia en la potencia, digamos, de la L. Con el exponente. Y ven cómo esta estructura es básicamente espejada a esta. La barra 3 es espejada a la barra 2. Salvo que las L's, estas L's, son todas distintas, ¿verdad? Aquí serían L3
igual a 6, creo que era. Y aquí sería L2 igual a 4. Pero se fijan que son exactamente los mismos coeficientes. Entonces se vuelve algo fácil de ir avanzando. Este era entonces el orden que les pedí o les recomiendo, ¿verdad?, que sigan. En general, no hace falta que siempre pongan primero el giro y segundo el desplazamiento, sino que hagan un orden. Por ejemplo, yo avancé de izquierda a derecha. La primera incógnita es el giro, entonces analicé el giro en todas las barras. La segunda incógnita es el desplazamiento, analicé el desplazamiento en todas las barras. ¿Ok? Y es bueno hacer así, uno debajo de otro y debajo de la estructura, porque ahí es fácil de ver. Lo mismo creo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? La estructura, uno debajo de otro, y vamos haciendo por distinta suposición o distinta incógnita. ¿Qué ocurre? Fíjense que aquí lo único que hice fue transcribir todo esto aquí. Es exactamente el mismo aquí. ¿Qué ocurre? Llegamos a lo siguiente. Llegamos a la idea que le había mencionado anteriormente. ¿Se acuerdan del resorte, verdad? El resorte tenía una cierta rigidez. Si yo eso lo multiplicaba por la deformación que obtenía, esto me iba a dar la fuerza. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Yo hago algo similar, pero la diferencia es que mi rigidez depende ahora de rigidez a qué yo quiera calcular. Y eso va a depender si yo estoy teniendo un giro como incógnita cinemática, o estoy teniendo desplazamiento, o estoy teniendo una serie de combinaciones de ellos. Entonces mi rigidez ahora va a depender para cada nudo y para cada efecto. Entonces la K, o haciendo una analogía a esto, la K queda como una matriz. Para nosotros va a ser una matriz de rigidez. Ese es el valor de la K. La dimensión de la matriz va a depender de la cantidad de incógnitas cinemáticas, ¿verdad? Va a depender exclusivamente de eso. Entonces la idea sería resolver esto. Aquí voy a tener un vector de desplazamiento. Ese vector va a ser, evidentemente, una matriz que albergue a todas las incógnitas cinemáticas. Giro 1, desplazamiento 2, giro 3, etc. Depende de cuáles tengamos. En este caso, es el tita z o el giro en z en el nudo 2, o le puedo llamar giro 1, y el desplazamiento en i del nudo 3. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Este producto que está aquí me da una fuerza. Va un valor, ¿verdad? Da un momento, da una fuerza. Va a depender. Si multiplico por el giro, me da un momento. Si multiplico por la fuerza, perdón, por el desplazamiento, me da una fuerza. Pero me da algo. Ese algo es lo que se debe deformar, digamos, la barra. Y por ende es lo que se debe equilibrar con los distintos valores de momento o fuerza desbalanceado que calculamos anteriormente. ¿Sí? Fíjense que aquí en el nudo 2 yo tendría
Aquí 120. Aquí el valor de 80. Por lo tanto, el valor de delta M es antihorario, que es positivo, y es 40. Es 120 menos 80. En el nudo 3, yo tendría aquí 60 y aquí 90. Esa suma da 150, pero como va para abajo es negativo. Entonces, aquí. Entonces, lo que yo hago es sumarle mi vector. A ver cómo le puedo llamar a este. Vector de fuerzas. Vamos a decir vector de fuerzas de equilibrar, ¿verdad? Si mi primera incógnita es el giro, evidentemente la reacción equilibrante debe ser un momento. Si mi incógnita es un desplazamiento, mi reacción equilibrante debe ser una cortante. Pero aquí no es el momento en sí, sino que es el momento a equilibrar, la cortante a equilibrar. Y todo eso debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la suma debe ser equilibrada. Y de ahí, de resolver eso, es que nosotros calculamos estos dos valores. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que delta M y delta B ya lo sabemos. Al bloquear los nudos ya supimos y supimos calcular eso. Son números. Y la matriz de rigidez también son números. ¿Por qué? Porque aquí vimos cómo se obtienen cada una de las rigideces para cada uno de los efectos, para cada uno de los nudos. Ahora lo que tengo que hacer es armar esa matriz. Y ya está. Entonces, con esta idea, tratamos de armar esa matriz de rigidez. ¿Sí? ¿En dónde? En donde hay que prestar un poquito de atención. Fíjense, aquí arriba a la derecha. Cuando, a ver cómo les puedo decir, cómo yo obtengo entonces esta matriz. La matriz es la siguiente. Primero, voy a analizar lo que ocurre en el nudo 1 debido al giro en Z. Entonces, giro Z en el nudo 1. El nudo 1. Nudo 1 es este, nudo 2, perdón, nudo 2. Es este de aquí, que estoy pintando en verde. ¿Y qué me doy cuenta? Me doy cuenta que la rigidez que aporta cada barra a ese nudo es distinta. Es decir, por un lado tengo este valor de 4E por I sobre L, que es este de aquí. Y por otro lado tengo la rigidez que aporta la otra barra a ese mismo nudo, debido al giro. Fíjense que me estoy centrando solamente debido al giro en ese nudo en específico. Y ese valor es esto de aquí, 3EI sobre L, pero ya es L2. Está aquí. Entonces, a ver si lo separo acá con línea de punto. Mi matriz básicamente en este caso sería 2 por 2. ¿Por qué? Porque por un lado voy a hacer la rigidez al giro debido al giro en el nudo 1. Luego, la rigidez al desplazamiento debido al nudo, perdón, debido al giro 1. Luego al revés, la rigidez al giro debido al desplazamiento y la rigidez al desplazamiento debido al desplazamiento. Así se arma esta matriz. Este aquí es
La rigidez al giro debido a la incógnita cinemática 1, que es un giro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo siguiente, aquí es la rigidez al desplazamiento, pero debido al giro. Entonces, este valor de 3 e por i, este valor aquí, debe salir de esta fila, porque estoy analizando el giro en z todavía, pero estoy analizando este nudo. ¿Por qué? Porque quiero ver lo que le afecta este pequeño desplazamiento, o sea, este giro impuesto, al desplazamiento en ese nudo. Porque ahí es, al final de cuentas, la compatibilización de desplazamiento. Entonces, esa rigidez es 3EI sobre L2 al cuadrado. Y es negativo porque va para abajo. ¿Ok? Siguiendo. Ahora sí me queda analizar el desplazamiento. Entonces, este primer término sería la rigidez al giro debido al desplazamiento. Es decir, voy a analizar ya a partir de ahora esta fila, porque es debido al desplazamiento impuesto, pero quiero la rigidez al giro. Es decir, la rigidez en donde yo estoy compatibilizando un giro. Entonces ahí va el 3e por i sobre L2 al cuadrado. Y es negativo porque este valor es horario. Y de ahí sale este que está aquí. ¿Ok? De ahí sale. Y por último, tenemos entonces, a ver si tengo otro color, la última parte, que sería la rigidez al desplazamiento debido al desplazamiento. Entonces analizo el nudo en donde hay eso. Entonces de vuelta me centro en este desplazamiento, pero ahora voy a calcular la rigidez de este nudo. Entonces va a ser la rigidez del nudo 3 debido a la barra 2 y debido a la barra 3. Que es este valor más este valor aquí. Entonces, 3EI sobre L al cubo, L2 al cubo, y 3EI sobre L3 al cubo. Que es esta expresión que está aquí. A esto es que nosotros les llamamos rigidez, matriz de rigidez. Cada término, evidentemente, tiene una nomenclatura, ¿verdad? Este sería K11, este sería K12, este sería K21 y este sería K22. Así es la matriz. K11 es la rigidez al 1 debido al 1. ¿Quién es el 1? Nuestro giro. La rigidez al giro debido al giro. ¿Quién es el 2? Es nuestra segunda incógnita cinemática. Es el desplazamiento. Entonces aquí es la rigidez al desplazamiento debido al giro. ¿Sí? Y acá al revés. Rigidez al desplazamiento debido al desplazamiento. Rigidez al giro debido al desplazamiento. Y rigidez al desplazamiento debido al desplazamiento. Una vez, fíjense que esta matriz, aquí quizás parezca un poco difícil todavía porque nos falta practicar, pero les juro que si termina esta clase y ustedes hacen a mano, van a poder resolverlo sin ningún problema. Aquí nosotros tenemos una especie de punto de control. Tenemos una especie de punto de control. Es decir,
una vez que nosotros armamos la matriz de rigidez, tenemos que detenernos y aprovechar a ver si es que estamos haciendo bien o no. ¿Por qué? Porque la matriz de rigidez tiene una particularidad. Y esa matriz es simétrica a la diagonal. Entonces, ¿qué significa? Que si yo me fijo en la diagonal, los elementos simétricos, es decir, K1,2 o K2,1, K1,3 o K3,1, etc., deben ser iguales. Iguales. Si no son iguales, algo hice mal. O el principal problema ahí podría ser que cargué mal un dato o que cargué mal un signo. Entonces, si aquí me salió 3EI sobre L2 al cuadrado negativo, aquí también. Pero fíjense que son distintos. O sea, yo no estoy cargando la misma reacción. No, en uno fue un desplazamiento, o sea, una reacción vertical, en otro fue una reacción de momento. ¿Tienen los mismos valores? Sí. Pero eso es por la convención y el resultado de las reacciones. ¿Ok? Pero estrictamente hablando no son los mismos. Tienen que tener los mismos valores nomás. Y en general también va a ser así. Los elementos sobre la diagonal son los que van a tener sumatorias. Y los otros serían, digamos, elementos independientes. Por eso es que en la diagonal secundaria deben tener, deben ser simétricos respecto a la diagonal principal. Entonces, si yo obtengo esto, ahí puedo decir, ah, hice bien. O al menos tan mal no está, ¿verdad? Pero si no es simétrico, evidentemente algo fallamos. Entonces ahí llegamos a la última parte, agarrar la matriz, cargar todos los valores, multiplicar teóricamente por sigma z o desplazamiento de y, perdón, giro z y desplazamiento en y, sumar el momento que yo deseo o las cargas que yo deseo equilibrar y eso debe dar igual a cero. Vamos a ver esto, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer aquí. Yo tenía L1, L2, L3, Q y E por I como datos, ¿verdad? L1 era 6, si no me equivoco. Este era 4, este era 6, este era 40 y E por I era 32.000. No me equivoco. Metros. Kilonewton por metro. Kilonewton por metro cuadrado. Acá, ¿no? Sí. Tenemos esos valores. ¿Por qué hago esto? Porque quiero llegar a calcular cada una la. O sea, quiero calcular de forma matricial, ¿no? Como para que ya podamos practicar y efectivamente ustedes puedan llegar a resolver un ejercicio de tarea. ¿Qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de armar aquí la matriz K. ¿Sí? Entonces mi idea es poner esto para tener a mano. Mi idea sería resolver la matriz K. A ver si tengo... por la matriz de deformaciones más el vector sería ese, más el vector de cargas, puedo decirlo igual a cero. Esto es lo que yo quiero hacer.
Voy a armar aquí la matriz K. ¿Y cómo hago? El primer elemento sería este de aquí abajo, 4e por i sobre L1. Entonces 4 por e por i dividido L1. Más, me dice 3EI sobre L2. Entonces 3 por E por I dividido L2. ¿Okay? Este otro elemento sería este de aquí. Estoy armando como ya la matriz. Sería menos 3EI sobre L2 al cuadrado. Entonces sería menos 3 E por I, en este caso yo tengo el resultado, dividido L2 al cuadrado. L2 al cuadrado. Este mismo valor sería este de aquí. Y aquí sería 3 por E por I dividido L2 al cubo. L2, ¿dónde está el exponente? Al cubo. Más 3 por E por I de vuelta, sería este otro 2, dividido L3 al cubo. Si no me equivoco, debería ser así. Entonces, ¿esto que está aquí qué es? Es la matriz de rigidez. Es esta matriz que está aquí. ¿Ven cómo son todos datos numéricos? Son valores numéricos que yo puedo calcular. ¿Ok? Aquí voy a calcular, entonces, a ver cómo le voy a poner para ordenar un poquito más. Esto sería la matriz K. Aquí el vector de deformaciones. Y aquí el que dependía de las cargas. El vector de deformaciones sería, en este caso, ¿cómo le llamé? Tita ahora. Tita Z o tita 1. Y el otro sería delta. Así. Y las cargas sería aquí el delta momento. Fíjense que si nos vamos aquí, el delta momento sería, fíjense, para ser genérico, este 120, ¿cómo yo obtuve? Obtuve QL cuadrado sobre 12. QL cuadrado sobre 12. Entonces sería Q por L al cuadrado, sería L1 al cuadrado. Aquí me conviene escribirlo esto en paréntesis. Dividido 12. Pero a ese momento le debo restar el otro, este, 80. Ese 80 era Q por L cuadrado, en este caso es L2 al cuadrado, dividido 8. Me sale el delta M 40. Y la carga, las reacciones, era para el articulado, era 3 octavos, habíamos calculado, ¿verdad? Entonces sería menos, porque van para abajo en el nudo, 3 por Q por L, Q por L2, sobre 8, y menos 3 por Q por L sobre 8. Sí. Dale ahí. Volviendo aquí. Entonces, la idea es hacer esto. ¿Qué ocurre? No sé si recuerdan, ¿verdad? Si yo quiero entonces calcular
Si yo entonces quiero calcular, quiero despejar esto. Quiero despejar esto de aquí. Delta y tita. Con operaciones de matrices, no es que yo pueda agarrar la matriz y dividir. No existe eso. No es que la matriz que estamos multiplicando pasa dividiendo. No. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo hacer ciertas transformaciones. Es decir, si a todo le multiplico por la matriz inversa, que es lo equivalente a pasar al otro miembro a dividir, entonces es como si fuese a resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, ahí puedo despejar. Porque me va a quedar matriz inversa por la matriz, eso es una matriz unitaria, entonces se simplifica, y del otro lado queda la matriz inversa. Entonces lo que yo debería hacer es aquí usar el comando m inversa, lo que ya saben, ¿verdad? Es matriz inversa, y seleccionar cuál quiero calcular. Fíjense que aquí el error cuando hacen esto es seleccionar una celda y ponerle enter. Cuando hacemos matriz inversa, tenemos que recordar que lo que me va a dar es una matriz cuadrada eventualmente también. Entonces, no es solamente una celda, sino que yo debo seleccionar el rango de salida de la matriz inversa. Entonces, lo correcto sería seleccionar aquí y ahí escribir el comando m inversa. Seleccionar la matriz, cerrar esto. Y aquí de vuelta, si yo toco enter, me va a volver a pasar lo mismo que me pasó. Para que sea válido, yo tengo que escribir todo esto y ahí darle control shift enter. Si no, no me va a resolver la matriz inversa. ¿Ok? Y ahora, quiero calcular este valor. Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar la matriz inversa por el vector de cargas. Entonces, si quiero multiplicar la matriz, el comando es mmult. Y como yo sé que el resultado me va a dar una matriz de dos filas de una columna o un vector, pues ya selecciono, escribo el comando mmult. Esa parte creo que ustedes ya lo sabían. Selecciono la primera matriz, que es la matriz inversa, porque la multiplicación es por izquierda, y luego la matriz segunda. Ahí de vuelta control shift enter. Y ahí obtengo al menos numéricamente ya los valores de del giro y del delta. 0,157, 0,057, 0,126, 0,126. Esto lo hice como para que recuerden, ¿verdad? Los comandos más bien que otra cosa, ¿verdad? Y como para que puedan resolver un ejercicio distinto. La última clase hicimos algo similar a esto y llegamos hasta calcular tan solo una incógnita cinemática que era un tita. Ahora fíjense que haríamos ya cómo calcular un desplazamiento. ¿Qué pasa? Ya tenemos todo esto. ¿Qué pasa si yo le digo, quiero el diagrama de momento? La verdad es que quiero obtener el diagrama de momento, no solamente los desplazamientos. Realmente a mí lo que me interesan los momentos. Ok, ¿cómo puedo obtener? Y lo único que yo tengo que hacer es sumar todos los efectos. Es decir, sumar la barra totalmente restringida bajo los efectos de la carga. Sumar a eso la barra restringida, pero con el efecto del giro ya calculado.
Y a eso sumar el último, que sería la barra restringida otra vez, pero con el otro desplazamiento calculado. Entonces, primero, vamos a centrarnos por vértices. Momento izquierdo sería aquí, en este empotramiento. Entonces, para obtener el valor de 48,18, lo que hice fue sumar. Vamos a ir seleccionando. 120, sentido o. Sí, 120 era el negativo, acá está. 120 más. ¿Cómo yo calculaba el momento aquí? Era la rigidez por el delta. Eso es la fuerza. Eso es el momento. Esto es por uno otra vez porque era deformación unitaria. Pero sería deformación por la rigidez. El 6 es L1 ahora. Esto era L1. Y por último le sumo el momento aquí, que es 0, que es este término. Al sumar eso sale un valor de 48, que está aquí. Siguiente. Momento en 2 de la barra 1, es decir, este. Y fíjense que este valor de acá y este valor de acá ahora deben salir iguales, porque yo ya equilibré el desbalanceo, pero me sirve para verificar si estoy haciendo bien, sumar el de la barra de la izquierda y sumar el de la barra por la derecha. Ambos deben salir iguales. Entonces vamos a ver, momento en 2 de la barra 1. Sería 120 negativo menos, en este caso, también porque es negativo, 4e por i sobre l multiplicado por el giro. El giro por la rigidez. Y aquí 0. Al reemplazar, eso ya va a quedar a cargo de ustedes corroborar, al reemplazar sale el menos 4,56. Ahora hacemos el cálculo de este otro para verificar. ¿Verdad? Para verificar que no nos hayamos equivocado. El momento es menos 80, menos 3EI sobre L, que es este de aquí por el giro. Y aquí ya aparece un término más, que es 3EI sobre L cuadrado, pero ojo, esto se multiplica por tita z, porque depende de eso. Y esto se multiplica por delta i porque es el efecto debido al desplazamiento. Sea, ahí está esa diferencia. Y al calcular el momento sale también 4,56 negativo. Es decir, está bien. Y tiene sentido porque ya logré equilibrar ese desbalanceo que tenía anteriormente. Siguiente. Aquí, ¿qué ocurre aquí? Yo sé que es un nudo, pero yo sé que es una rótula, entonces el momento ahí debe ser cero. Lo puedo calcular o verificar o ya sé directamente que es cero. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense, si yo sumo todos los momentos aquí, me da cero porque justamente no hay ningún momento. Todos los momentos que hay aquí, sumo, me da cero porque justamente no hay ningún momento. Entonces, en la rótula es 0. Y por último me quedaría el momento en el vértice de la derecha, que sería equilibrar esto. Entonces sería 180 negativo, ¿sí? Y también sería menos 3EI sobre L cuadrado por delta I.
la suma, entonces daría este momento de aquí. Entonces fíjense cómo nosotros calculamos los momentos en todos esos puntos. ¿Por qué? Porque son los puntos en donde nosotros logramos compatibilizar las deformaciones, los desplazamientos, etc. Pero al hacer de esta forma, lo que no hacemos fue calcular este posible máximo o máximo positivo, ni tampoco este de aquí. Entonces, los máximos positivos son los que no logramos determinar con precisión. Pero resolvemos una estructura bastante compleja con básicamente el diagrama casi totalmente definido. ¿Se entiende, verdad? Entonces, se dan cuenta que al final de cuentas, resolver esto es sencillo, requiere práctica, requiere practicar, requiere recordarse por sobre todo los distintos coeficientes de rigidez. Antes de terminar, entonces, me gustaría ver lo siguiente. Vamos a trabajar con esta estructura. Ok. Vamos a tomar que si yo estos valores. Aquí L1, L2, L3, después vamos a poner una carga vamos a hacer lo siguiente. Así. Voy a tener aquí Q1, Q2, Q3. ¿Ok? Y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer aquí datos. Que el producto E por I es constante. Y vamos a decir que es. Vamos a ver E por I igual al anterior. No debería ser tanto problema. 32.000 kilonewton por metro cuadrado. Luego, vamos a decir que L1,
es 4 metros, L2 podemos decir 5 y L3 vamos a decir 6. 4, 5, 6. Luego vamos a decir que K1 y K3 podrían ser iguales a, no sé, 20 kilonewton por metro. Y K2 podría ser K2 podría ser 40. Y tenemos todas las indicaciones. Q1, Q2, Q3. L1, L2, L3, E por I. Y las distintas articulaciones, ¿verdad? Aquí va a ser una barra continua, empotrado, articulado, una rótula, articulado. Entonces, lo que yo les pediría es calcular el diagrama momento flector. Vamos a ver si logran hacer diagrama de fuerza cortante. Es la misma idea, pero cortante. Siguiendo el método de las rigideces. Entonces, podríamos decir que esta sería la tarea 2. Recuerden, una vez que ya tenga habilitado el Moodle, yo les voy a pedir que carguen ahí, ¿verdad? Las distintas tareas. Entonces, ahora como que tienen un tiempo libre, pero una vez que yo tenga habilitado y ustedes ya se encuentren dentro, les voy a poner un lapso de máximo una semana, como para que puedan hacer la carga de esas tareas. De vuelta, habíamos dicho que íbamos a hacer 4 tareitas, que son, pueden ser ejercicios o cuestiones como lo de la vez pasada, de forma a, primero, mantenernos practicando las cosas que vemos en clase. Segundo, que el examen parcial de por sí no valga tanto y que si rendimos mal no salgamos tan perjudicados. Entonces, aquí básicamente lo único que podría llegar a ser nuevo es el diagrama de fuerza cortante, pero ya sabemos cómo calcular, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ya para acelerar, por ejemplo, pueden hacer una captura de esto. Entonces, ya van a tener a disposición ahora mismo. Pues si no, yo les puedo pasar este mismo documento al terminar la clase. Pero ya me gustaría que esto lo resuelvan. La idea sería que cada uno resuelva, ¿verdad? Pero como va a ser el primer ejercicio que les pido que hagan exclusivamente ustedes, entonces los dejo aún con datos constantes, de forma que ustedes puedan, no sé, consultar entre ustedes, comparar sus resultados, etc. A partir de la siguiente tarea, sí ya sería único y exclusivo para cada uno, porque justamente ya sería a través del Moodle, ¿verdad? Entonces, de momento, sí, digamos que es un beneficio. ¿Ok? Profe, ¿y la tarea 1 cuál sería? La tarea 1 sí les voy a mostrar de vuelta. Les voy a enviar al WhatsApp. ¿Ok? Les voy a enviar la captura. Sin ningún problema. Profe, sí. ¿Será que puedes compartirnos los videos en un Drive? Así sí. Nosotros podemos
consultar otra vez. Sí, voy a crear una carpeta compartida y de momento les voy a colgar ahí. Luego ya van a estar linkeados en el Moodle, ¿verdad? Pero ahora les voy a compartir ya una carpeta y voy a poner en la descripción del grupo, entonces tienen a mano de forma temporal, ¿verdad? Profe, ¿no hay posibilidad de crear algún canal de YouTube o algo así? Para tener más tiempo, porque... Sin problema. Puedo cargarlo ahí, sin ningún problema. De igual forma, lo puedo partir en un Drive o les puedo subir a YouTube y les paso el enlace, ¿verdad? Como ahora me es más fácil compartirles en el Drive, porque al no tener aún habilitado, no sé si ya me respondieron, parece que sí me respondieron. Ah, ahora ya me dicen, ya tengo acceso al aula. Entonces, ahora sí voy a poder darles un enlace de YouTube, ¿verdad? Pero lo más probable es que al menos esto hoy y mañana les den el Drive aún. Entonces, una consulta. Sí, sí. Estaríamos teniendo también ejercitarios sobre los diferentes tipos de ejercicios que vamos resolviendo. Sí, les puedo preparar. Les puedo preparar una suerte de ejercitario. Como para que tengan una idea, ¿verdad? De cómo pueden ir variando los ejercicios. Sin drama. No sé si hay alguna otra consulta. De vuelta, en ese caso, ¿verdad? Sería todo por hoy. Sí. Para la siguiente, lo más probable es que ya tenga al menos unos ejercicios de referencia. Ahora ya tienen esta primera tarea. Y nada, ¿verdad? Nunca vamos a alejarnos tanto de lo que vemos en clase tampoco, ¿verdad? No es tan complicado. Comparado a lo que era estructuras 2, es mucho más sencillo. Pero requiere un poquito de práctica. ¿Ok? Sí. Las tablas, nosotros la tarea tendríamos que hacer sin las tablas todavía. Yo les voy a dar, o sea, ya les voy a compartir las tablas. Pero recuerden que para la primera tarea no van a poder utilizar algunas cositas porque ustedes tienen que calcular. Para esto sí pueden utilizar los distintos coeficientes de rigideces, así como yo utilicé en la clase. O sea, eso es algo que va a ser conocido ya por ustedes y va a ser a sabiendas. Entonces, ustedes pueden utilizar los distintos coeficientes de rigidez para las distintas tipologías, ya sea empotrado con un giro, empotrado con desplazamiento. ¿Ok? Eso ya podrían ustedes dar sabido para el ejercicio. Voy a ver si encuentro la tabla también esa. Y les paso, o si no, les voy a tener que armar yo una. Bueno, entonces, por hoy sería hasta aquí, ¿verdad? Les paso entonces la captura de esto, lo que era de la última tarea, y ya voy a darles acceso también al aula virtual. Muchas gracias y en breve ya les paso también la disponibilidad de este video y de la clase anterior. Que tengan buen resto de jornada y vamos a estar hablando más adelante.